Con el fin de mejorar la prestación del servicio de más de 11.000 usuarios, Duzacagüi IPSI remodeló y amplió la sede en el municipio de San Juan del Cesar. Hicimos esta remodelación, la sede ya estaba. Lo que hicimos fue lo pertinente. El 8% de administración lo estamos invirtiendo donde encontramos las sedes con dificultades, donde darle una buena imagen, porque eso es lo que nos llevamos y lo que nuestros pacientes quieren, una buena atención en salud. Aquí atendemos a nuestros hermanos Wiwas, Cogis, todo, Yupa, todo el que llegue aquí, Guatillas, que no son indígenas, también tenemos una población que atendemos. Y esto lo hicimos con el pro de mejorar la calidad de salud y la imagen de nuestra institución, porque creo que desde que llegamos a la gerencia de la IPS, llegamos fue con esa visión de que no nos quedemos en una visión del pasado, sino actualizarnos con equipos de última tecnología también, como lo es el portátil ecógrafo que compramos no hace mucho, otros equipos que hacen parte del tema de salud, de nuestra atención, y cómo no mencionar también la atención e intercultural que tenemos con la medicina tradicional, con nuestros yohuatpi, con nuestros mamos, de la Serranía del Perijá y de la Sierra Nevada. Nosotros aquí lo que queremos es seguir mejorando y también decirle al Estado, aprovechar este momento, de que incluya en la reforma de la salud puestos de salud y clínicas indígenas a nivel departamental interna en la Serranía, que es un total abandono del Estado. Tenemos aquí servicios de odontología, servicios de PIP, primer nivel. Nosotros aquí tenemos un servicio como para poder brindarle a los que vienen de la sierra, como te dije ahorita, y los del casco urbano, tener ese servicio que prestamos, como somos una IPS indígena garantizada por los cabildos gobernadores, la asociación, la junta directiva, y cómo decirte, aquí hacemos controles prenatales, aquí, ahorita me calzaron una muela aquí, en el tema odontológico, se apartan citas, exámenes, tenemos laboratorio, bueno, en fin, todo lo que se trata de prevención a nosotros, los pacientes. Duzacagüi IPSI en el municipio de San Juan del Cesar está conformado por la atención médica intramural y extramural. En el momento, agradecidos con nuestro señor director, señor Davinson Restrepo Fernández, quien gracias a su gestión ha realizado la remodelación de esta institución y una ampliación donde ya vamos a tener la capacidad de atender a los más de 11.000 pacientes que tenemos afiliados en el municipio de San Juan del Cesar. Prestamos servicios en toda la parte de la Sierra Nevada de Santa Marta, todos nuestros pacientes bajan hasta acá y hoy estamos muy felices y agradecemos porque esta sede ha mejorado a un 100%. Es la primera vez en la historia de Duzacagüi, el municipio de San Juan, que se le hace una remodelación tan importante como fue esta ampliación. Bueno, Duzacagüi IPS somos una institución prestadora de servicios de salud que manejamos toda la parte de baja y mediana complejidad. En el municipio de San Juan del Cesar, tenemos como sede principal el municipio de Valledupar, tenemos sedes en Agustín Codazzi, en Becerril, La Paz, y un municipio de San Juan con alrededor de más de 11.000 afiliados, con varios grupos extramurales que llevamos el servicio al interior de las comunidades, donde contamos con varios centros y puestos de salud, y también con casas tradicionales que brindamos el servicio intercultural de medicina tradicional. Hoy en día se atiende a este tipo de procesos en cuanto a mejora de infraestructura, dotación, atendiendo de que por parte incluso de las mismas instituciones como son secretaría han hecho ciertas recomendaciones en relación a hacer ciertos tipos de adecuaciones. Y adicionalmente, este municipio cuenta con una gran población bastante importante, tanto indígena y no indígena, entre esos alrededor de unos 11.000 afiliados. Entonces, digamos que en este caso, acá donde nos encontramos, se han logrado ampliar con varios consultorios, también se ha logrado generar estrategias que fortalezcan la prestación de servicios. Entonces, lo que buscamos es ese, el mejoramiento continuo para poder garantizar una mejor prestación de servicios.